Drun, no seas ridículo. La buena música siempre derrota la mala suerte. No lo olvides. Ya no baila ni brinca al ritmo de una enérgica música interior. Y a veces, en casos como este, uno se pregunta, aquí está el cuerpo muerto, pero ¿a dónde ha ido la música? Ríe de nuevo, ordenó la chica. Los músicos no deben ser tristes, ni siquiera cuando su ánimo es trágico. Sus ojos deben mostrar luces de colores. Aquí tenemos tres frases musicales de las muchas, muchísimas que contiene la obra de Jack Vance. Yo soy Enrique Blanco y voy a hablaros un poquito en este vídeo de la música en Jack Vance, centrándome sobre todo en su maravilloso relato La polilla lunar. Aquí tenéis a Jack Vance en las fotos. Como veis, en dos de ellas está tocando el banjo, en otra está tocando el ukelele y también en dos de ellas está con el kazoo. La foto que resta es una grabación de Jack Vance tocando con su banda de jazz, Go for Broke. ¿Qué ocurre? Que Jack Vance sabía algo de música y sabía algo de música de una manera real, de una manera interpretativa. Sabe lo que es tocar un instrumento, sabe lo que es que tener que estudiar desde las escalas a lo que llamamos en Occidente la teoría musical para saber cómo hacer las cosas. Esto tiene repercusiones en toda su obra, donde las muchísimas descripciones de música que hay son todas muy elaboradas, muy creíbles, todas tienen muy en cuenta que hay un corpus cultural detrás de cualquier música que se toca. La frase me ha quedado muy pedante, pero más adelante creo que me vais a entender mejor. Os presento un poquito al autor. Jack Vance nace en 1916 y muere en 2013. Su obra completa ha sido recopilada en 45 volúmenes por sus fans, lo que nos habla, creo yo, de dos cosas. Lo primero, 45 volúmenes son muchos volúmenes. La obra de Jack Vance es extensa. Y que muy poquito después de morir, sus fans se reúnan para hacer una edición más o menos de lujo en 45 volúmenes, nos habla también de que su obra es muy querida, de que se la ve con mucha caridad. Lo que tenéis en la foto es precisamente la edición de los 45 volúmenes en su versión barata. Hay una versión de lujo, con una encuadernación incluso más mona, que he visto hace un rato por internet que está valorada en unos 6.000 dólares. Si os digo cuál es la fecha de mi cumpleaños, no cuela, ¿verdad? Bueno. Su producción toca fundamentalmente los géneros de la ciencia ficción, la fantasía y las novelas de misterio. Y aquí querría yo hacer alguna puntualización. Hoy por hoy quizá estamos demasiado acostumbrados a dividir las etiquetas en más etiquetas y más etiquetas. Hoy por hoy, por ejemplo, ya no nos conformamos con hablar de ciencia ficción. Hablamos de que se divide en space opera, cyberpunk y no sé cuántas otras cosas. Y los de el sufijo punk hablan también de cyberpunk, steampunk, natural punk y otra serie de cuestiones. Esto no es, creo yo, como muchos aficionados lo entendimos y lo seguimos entendiendo. En cierta medida, por lo menos para mi generación, la ciencia ficción y la fantasía no eran ciencia ficción y fantasía. Eran el sentido del asombro, lo que ahora se traduce, y no del todo bien, como el sentido de la maravilla. Eran obras que eran capaces de sacarnos de nosotros mismos, de hacernos ver que había otras posibilidades, otros puntos de vista. Hoy por hoy,
esta etiqueta masiva a absolutamente todo lo que se escribe, yo creo que nos lleva a una repetición infinita. Yo no sé ustedes, pero si yo veo otra trilogía en que hay dragones malos, elfos buenos, chicas con hipermastia débiles siendo rescatadas por bárbaros fuertes, es posible que me eche a llorar de puro aburrimiento. Si veo una obra de ciencia ficción que es básicamente una serie de duelos en el oeste, pero en que las pistolas lanzan rayos, lo mismo. Ya lo hizo Star Wars y lo hizo muy bien, no hace falta repetirlo. Un punto especial para lo de las novelas de misterio. El misterio, en el sentido detectivesco, está presente en varias obras de Jack Vance, de fantasía y de ciencia ficción. Pero cuando se habla de novelas de misterio sin más, se refiere uno normalmente a las que escribió bajo seudónimo, ocupan un volumen de los 45, para venderlas a una revista de ciencia ficción, a una revista de misterio, a una revista detectivesca. Si las escribió bajo seudónimo, no debían ser, aunque no están mal, de lo que más estimara. Cada uno llora lo que le duele. Entonces hay más de un norteamericano que piensa que si Jack Vance no se hubiera limitado, entre comillas, a la literatura de género, sería una voz mucho más querida, mucho más estimada dentro de la literatura estadounidense. Y aquí me perdonarán ustedes. A lo mejor lo que hace falta es que dejemos de pensar que está el mainstream, la literatura general por una parte y el género por otra. Pero ¿quién soy yo para opinar? Jack Vance nos ha conquistado, a los que nos ha conquistado, sobre todo por su manera de escribir, que es muy, muy, muy peculiar. Se lo suele denominar muy barroco. Barroco es una palabra que yo como músico prefiero emplear en un sentido mucho más estricto. Entonces digamos que escribe de una manera florida, de una manera manierista. Escribe muy, muy culto, escribe muy, muy pensando en la música del idioma. Esas maravillas de nombres de planetas que hace, tan musicales, todos y cada uno de ellos, Dios mío. Sus personajes hablan siempre con un refinamiento extremo, yo diría casi casi victoriano en cuanto a lo terriblemente educados que son. Y lo curioso es que este lenguaje sofisticado, este lenguaje tan educado, normalmente no encubre en absoluto que muchos de los personajes de Jack Vance son bastante rapaces, bastante canallas. Vance, por lo menos, en sus libros parece tener una opinión pobre del ser humano. En Estación Herramienta tenemos, por ejemplo, esta cita. En nuestros viajes de un extremo a otro, de la extensión gaénica y en ocasiones a más allá, no hemos descubierto el menor indicio de que la raza humana se esté volviendo más generosa, tolerante, bondadosa e ilustrada. Ni el menor indicio. Por otra parte, y esta es la buena noticia, tampoco da la impresión de que haya empeorado. Vamos a contrarrestar esta cita con otra que no os leo literalmente, pero creedme, está, si no me equivoco, en El Palacio del Amor, donde una institución poderosísima llamada el Instituto dice que el hombre en su estado actual es óptimo, que no lo cambien. Tenemos aquí entonces cierto ten con ten entre el optimismo y el pesimismo. Por cierto que lo de la forma actual del ser humano es también muy Jack Vance. En sus libros más fantásticos, en los que hay magia, hay a menudo hibridaciones entre humanos y animales. Sigamos viendo el estilo de Jack Vance. Rialto el prodigioso. Tenemos aquí a un insidiador. Esa es mi opinión razonada. Lo llevo conmigo para ejecutarlo en un lugar donde su fantasma no me traiga mala suerte. ¿Qué os parece ese prado de ahí? Está lo bastante lejos de mi casa. Y prácticamente encima de la mía, gruñó Rialto. Debe ser un lugar conveniente para los dos. ¿Y yo qué?
exclamó el cautivo. No tengo nada que decir al respecto. Bien, entonces conveniente para los tres. En estas pocas líneas nos encontramos bastantes cosas de las más características de Jack Vance. Por un lado, os decía que hablan todos muy bien, pero que son unos canallas. Observad cómo el primero que habla se preocupa de librarse de la maldición que le pueda traer el fantasma, pero no le importa en absoluto ejecutar el ensayador cerca de las casas de sus amigos. A eso me refiero cuando digo que son un poco canallas, aunque hay casos mucho más claros. Pero me interesa más la palabra insidiador. Esto es muy, muy Vance. No hay un diccionario de criaturas extrañas. Los insidiadores no han sido descritos cuando llega este diálogo. Simplemente en la quinta palabra del diálogo ya nos está hablando de que hay una criatura distinta del humano. El que de la raíz venga de insidia seguramente quiere decir que es malo, pero nos lo ha presentado dentro del diálogo. No ha dedicado tres páginas a explicarnos los colmillos que tiene, el fuego que echa, las alas que tiene, o si tiene los dedos palmeados. Nada de lo cual ocurre, por cierto. Aquí, de una especie de detective espacial que tiene, o más bien de caradura espacial que de vez en cuando hace de detective, Magnus Rudolph, nos encontramos con un diálogo francamente curioso. Os pongo en contexto. Rudolph está investigando un crimen violento que ha sucedido en un sitio cerrado. Es decir, el asesino está dentro del sitio también. Una de las sospechosas es Fiamella de las Mil Velas. Que se ofende cuando le dicen que si ha matado ella a la víctima. Fiamella dice que no, que ella no lo ha matado, se ofende muchísimo, pero reconoce que le hubiera querido matar. Aquí va el diálogo. ¿Cómo matas tú, Fiamella? Preguntó Rudolph con cortesía. Yo mato de amor, por supuesto, dijo Fiamella. Me acerco así. Dio un paso adelante, se detuvo y se mantuvo erguida delante de Pascoglu, mirándolo intensamente a los ojos. Levanto las manos. Alzó los brazos despacio y acercó las palmas a la cara de Pascoglu. Me doy la vuelta y me alejo. Así lo hizo mientras le miraba por encima del hombro. Luego vuelvo, regresó corriendo. Y en muy poco tiempo me dirás, Fiamella, déjame tocarte, déjame sentir tu piel. Y yo te diré, no. Y daré vueltas a tu alrededor y respiraré junto a tu cuello. ¡Basta! Dijo Pascoglu incomodísimo. Y pronto palidecerás y te temblarán las manos y gritarás, Fiamella, Fiamella de las Mil Velas, te quiero, me muero de amor por ti. Y más tarde, cuando sea de noche, volveré. Vestida apenas con unas flores y tú murmurarás ¡Fiamella! Y luego yo... Aquí estamos viendo cómo habla Fiamella, que debe tener un peligro a la mujer, curioso. Me gustaría destacar de este diálogo sobre todo la resolución del crimen. La resolución no es detectivesca, es, yo me atrevería a decir, que etnológica. Rudolph va a ir interrogando a todos los sospechosos, cada uno de una cultura distinta, cada uno de un planeta distinto, y va a ir llegando a las conclusiones de que las distintas sociedades, de todos menos uno, no les dejarían matar de una determinada manera. Fiamella, por ejemplo, la seductora, sería aborrecida por toda su sociedad si matara de cualquier otra manera que no fuera mediante la seducción. No os cuento quién es el asesino, que no aparece en este diálogo, porque es curiosísima la causa por la que muere la víctima.
Otro diálogo para que os pongáis un poco en situación de quién es Jack Vance. Contexto: está hablando un tabernero a dos músicos y mantiene la tesis de que los latrocinios se podrían medir en horas de trabajo. No es lo mismo robar una cosa que ha costado una hora de trabajo que robar una cosa que ha costado 10 años de trabajo. Y propone de alguna forma que los castigos se juzguen, se impartan en consecuencia. Dice el tabernero: todos los individuos, mercaderes o taberneros o músicos, tratan de relacionar su trabajo con lo universal abstracto. Paréntesis, la típica conversación de un camarero de bar. A esto me refiero cuando hablo del lenguaje hiperculto que emplea a veces Jack Vance. Cierro paréntesis. Los mercaderes somos altamente sensibles a los robos, que apuñalan nuestra propia esencia. Robar es adquirir productos mediante un proceso simple, informal y barato. Comprar productos idénticos es aburrido, pesado y costoso. De este modo no es extraño que el robo sea tan popular, ¿eh? Sin embargo, apoya las razones mercantiles de su vivencia. Nosotros consideramos a los ladrones con el mismo aborrecimiento que los músicos pueden sentir por unos fanáticos que golpeen solo campanas y gongos mientras ellos tocan buena música. Un par de párrafos de relleno. Repito, cuando un ladrón roba propiedad, roba vida. Como mercader, soy muy tolerante con las debilidades humanas y no reacciono violentamente ante el robo de un día. Deploro el robo de una semana y mataría al ladrón que robase un año de mi existencia. Por acabar con el estilo, ya hemos visto algún ejemplo, pero remarco que Vance es sobre todo famoso por lo que últimamente se ha dado a llamar world building, o sea, la construcción de un mundo, la creación de una sociedad extraña, coherente consigo misma y sobre todo una sociedad en la que podamos creer. Cualquier otro autor lo hace mediante páginas y páginas de descripción de esa sociedad. Jack Vance frecuentemente lo incorpora en el diálogo. Estamos en un universo mágico. Hay un bicho mágico, Sandestín se llama. Este instrumento ha acudido a la llamada de tu poder. ¿A dónde quieres ir? A cuatro direcciones, luego a una, dijo Turhan. Debo ser llevado vivo a Embellion. Bueno, son cuatro líneas, ¿verdad? Bueno, lo primero estamos viendo que hay instrumentos inteligentes. Estamos viendo entonces que los magos no respetan excesivamente la inteligencia. Son bastante egoístas, ¿verdad? Maravilloso. A cuatro direcciones, luego a una. Esta dirección no la vais a encontrar en Google Maps. A cuatro direcciones, luego a una. Esto no es una manera normal de dar unas señas. Esto nos está dando ya toda la pista de que el mago va a ser transportado a una dimensión paralela o algún tipo de bolsillo mágico o cosa por el estilo. Debo ser llevado vivo a Embellion. ¿Por qué vivo? Si se está molestando el mago en decir que quiere llegar vivo a Embellion, debe ser porque los Sandestines estos son bastante mala gente. Normal si están esclavizados a los magos, por otra parte. Así que a lo mejor si no da el detalle de que quiere llegar vivo, el Sandestín muy literalmente le lleva sin asegurarse de que viva. En cuatro líneas, creo yo, nos están dando una descripción bastante notable de lo que está pasando en este universo mágico, en este caso. Creo que con esto ya os he presentado un poquito a Jack Vance. Lo he presentado mucho, no pensaba yo que me fuera a enrollar tanto. Vamos a ver si nos centramos un poquito en la música, que a lo mejor hasta voy a durar menos hablando de ella. La música en Jack Vance. La viñeta que tenéis ahí ilustrando, por cierto, es de un cómic basado en La polilla lunar, que será el relato en que más me quiera centrar luego.
Y luego hablaremos de ese cómic, pero todo lo que veáis que son viñetas vienen de ahí. Un intérprete que derroca una tiranía, aprende la música de dos planetas y salva inútilmente su planeta. Esto, por cierto, es muy Jack Vance, lo de que todos los trabajos del héroe sean inútiles porque las cosas se arreglan por otro lado. Un compositor en el Palacio del Amor. Un congreso de musicología interplanetario. Una persona que para buscar venganza se hace pasar por flautista. Le piden enseguida, normal. Y como veremos más adelante, un planeta donde la gente canta en vez de hablar. Son unas pocas de las referencias musicales en la obra de Vance. El aspecto que a mí más me fascina en las músicas que inventa Vance es que son músicas en algún sentido viables. He visto descripciones menos precisas y menos creíbles en libros de musicología de las que hace Vance en algunas de sus novelas. Sabe también lo que es un intérprete. Sabe cuáles son los problemas de un intérprete, lo que pasa en los dedos o deja de pasar. Y sabe que no hay una música abstracta, que cada música de alguna manera está integrada en su sociedad. Las referencias a música en los libros de Jack Vance son enormes, pero yo tiendo a pensar que las tres más importantes son, por un lado, Lámpara de Noche. En esta empezamos con una pareja de músicos, musicólogos, es decir, músicos más bien académicos, que adoptan a un huérfano espacial. Nos encontramos con un congreso de musicología interplanetario. Nos encontramos con una opinión muy pesimista, que es que la de la es que la música no puede ser trasladada de cultura a cultura. Nos encontramos con la opinión de que solo sabemos apreciar la música con la que hemos crecido, que es una opinión, por cierto, que comparte en su vida personal el propio Jack Vance. Hay una entrevista famosa de un compositor que fui a visitarle, llevándole una botella de buen whisky, entre otras cosas, y tuvieron una discusión sobre esto. Jack Vance empleó las palabras que emplea casi literalmente en alguno de sus libros, que para algunos estilos el virtuosismo son ligeras inflexiones, ligeras variaciones, casi imperceptibles para el que no esté criado con esa música. La opinión es válida, la mantienen algunos músicos profesionales, yo personalmente no creo en ella. Pero sí tengo que decir que hay quien la defiende, luego debe ser defendible. Es un caso más de lo bien que conoce Vance la música. Mi favorito, la trilogía de Dourdane. Mi favorito no porque sea mi libro favorito de Jack Vance. Casi casi me atrevería a decir que todos lo son. Pero es, creo, el caso más característico de utilización de la música en todas las novelas de Jack Vance. El protagonista es un músico que va a comenzar por derrocar a un tirano. Luego, por distintas vicisitudes, va a llegar a un planeta enemigo en que los alienígenas le obligan, no me meto ahora en detalles, a aprender su propia música. Cosa que nuestro músico lleva muy mal porque, claro, él entiende la música, como humano, y no como un lenguaje, que es como la entienden los alienígenas, con lo cual adorna, interpreta, y eso los alienígenas no lo ven. Pero este mismo contraste le hace muy interesante el libro. Si alguna vez hago un trabajo serio sobre música y ciencia ficción, desde luego, una de las partes será el análisis de la trilogía de Dourdane. Y por último, lo que nos va a ocupar en este vídeo, la polilla lunar que veremos luego con algún detalle. La veremos luego, no, la veremos ahora. La polilla lunar. Bueno, siempre es fácil no informarse
Entonces, alguna vez me han contado que, claro, la polilla lunar es una cosa muy fantástica y que de dónde demonios se sacan que hay polillas en la luna. Pues vamos a ver, amigos míos, la polilla lunar es un bicho que existe en nuestra Tierra, es hasta relativamente abundante. La que tenéis ahí en la ilustración es concretamente una polilla lunar china. Es decir, es un animal que existe y que curiosamente se llama polilla lunar. En algunas traducciones de este relato se dice mariposa lunar. Yo respeto muchísimo las cosas y una de las que respeto es la zoología. A mí me enseñaron que los bichos que se posan con las alas extendidas son polillas. Y los que las cierran al posarse son mariposas. También esas antenitas con pelitos son de polilla. En todo caso, no vamos a discutir si polilla lunar o mariposa lunar. Solo quiero con esto advertiros que podéis encontrar el libro, perdón, el relato por cualquiera de los dos títulos. Algo hablaremos de la traducción. Para poder hablar un poquito de este relato, necesitaríamos saber de qué va. Una cosa que me hubiera encantado es leeros el relato completo. El vídeo se hubiera hecho mucho más largo, pero bueno, por lo menos lo conoceríais. Pero probablemente preferíais leerlo. Entonces os lo podría haber contado, pero claro. Ahora resulta que está mal visto el hacer spoilers de las cosas. Con lo cual os lo tengo que contar sin contároslo. Tengo que contaros lo justo para hacer comprensible el estudio. Vamos a ver si somos capaces. Planeta Sirene. Esos nombres preciosos, musicales, deliciosos de los planetas de Jack Vance. En el planeta Sirene tenemos una sociedad muy, muy distinta de la nuestra. No se presta dinero al dinero o a la posición social, sino a una cierta visión de sí mismos a la que denominan Strack. No es traducible, ya se ha encargado muy mucho Jack Vance de que no lo sea, pero vamos a decir que es una cosa entre orgullo y posición. Yo me declaro una persona con un Strack muy alto. Bien, me declaro una persona con un Strack muy alto que puede ser desafiado en cualquier momento por otra persona. Con lo cual, si quiero tener un Strack muy alto, tengo que ser una persona capaz de defenderlo. Esto va a ser incluso una parte considerablemente importante del relato. Una persona con un Strack alto que no sea desafiada por los otros no necesita dinero. Puede requerir los servicios que quiera y se los dan. Si tienes un Strack más mediano, puedes requerir servicios medianos. Si tienes un Strack bajo, puedes requerir servicios bajos, una casa más baja, peores alimentos, etc. El Strack se manifiesta de dos maneras. En Sirene, todos van enmascarados. En Sirene, todo el mundo se pone máscaras que pueden cambiar de vez en cuando, pero lo que está muy mal visto es todo un tabú. Es que se le ve a uno la cara. Las máscaras que eliges determinan en gran medida tu Strack. Nuestra protagonista es Edward Tissell, que es enviado como cónsul a Sirene sin que le hayan explicado nada de todo esto. De manera que el hombre se baja de la nave espacial, le habían dicho que había que usar máscaras y quiere usar la máscara del conquistador del dragón marino, una máscara de muy alto Strack. Su predecesor, como representante de los planetas centrales, le dice que se la quite inmediatamente porque en cuanto vaya a la calle alguien le va a desafiar, le va a dar cuatro espadazos y se lo carga. Le dice entonces que ponga una máscara, que se ponga una máscara mucho más humilde, que es la de la polilla lunar. Con lo cual, el representante de la Tierra en Sirene es tratado con cierto desprecio. Venga, un poquito de spoiler. Cuando acabe el libro, le van a dar una máscara mucho mejor.
Pero mucho más importante que todo esto es que en Sirene la gente no habla. En Sirene la gente canta. La gente canta y se acompaña de una serie de instrumentos. Están perfectamente descritos en el texto y cada uno de estos instrumentos tiene una característica respecto al Strack. Si yo te canto con un determinado instrumento, te estoy insultando. Si te canto con otro determinado instrumento, te estoy tratando como a un amigo. Si te canto con un instrumento distinto, te estoy tratando como a un superior. Con lo cual, la equivocación en cuanto al uso de un instrumento es un error gravísimo que puede desafiar el Strack y puede causar enormes problemas. La polilla lunar tiene 15 paginitas en inglés, muy pocas, y se las arregla para meternos en esta sociedad tan distinta y hacernosla creíble. Se me olvidaba decir que el relato incluye que hay que encontrar a un criminal, pero esto es lo de menos. Lo más importante de todo es, por supuesto, este ambiente prodigioso en que nos mete Jack Vance. El relato tiene fama de ser uno de los mejores de la historia de la ciencia ficción y, desde luego, en declaraciones de Neil Gaiman el día que murió Jack Vance, es un relato de construcción absolutamente perfecta. No me voy a meter demasiado en lo que es el relato, en las cosas que no me competen. En las que sí me competen, os he preparado dos tablitas que yo creo que impresionan un poco. Primera tabla. Tenemos una lista de instrumentos en la polilla lunar. Pero cada uno de estos instrumentos, mirad lo bien descrito que está. La ganga sabemos que es un cordófono, es decir, un instrumento cuyas cuerdas suenan. He puesto al lado de cada instrumento una frasecita, un fragmento, para que sea fácil de buscarlo, si lo queréis, en la versión en castellano. Sobre esto tendré más que decir dentro de un momento. Entonces, por ejemplo, la ganga, cordófono, es descrita literalmente en el relato como un instrumento del tipo de la cítara, apenas mayor que su mano. Zachinko es un aerófono, es decir, un instrumento que funciona por columnas de aire, que es descrito como una pequeña caja de resonancia con teclas que se tocaban con la mano derecha. La presión hace pasar el aire por lengüetas situadas en las teclas mismas, produciendo un sonido similar al de la concertina. No voy a leeros toda la tabla, como veis es una tabla amplia. Si es que tenéis muchísima curiosidad, mi recomendación es que paréis el vídeo, hagáis una captura de pantalla y así lo leéis a vuestro gusto. Pero sí me voy a ir quizá a alguno de los instrumentos más extraños, el strapán, que es un cordófono. 46 cuerdas metálicas irradiaban desde un eje central hasta la periferia, donde estaban unidas a una campanilla o bien a una barra metálica. Si se punteaban las cuerdas, repiqueteaban las campanillas y vibraban las barras. Si se rasgueaban, se obtenía un son profundo y tintineante. Bien tocado, el strapán producía disonancias agradablemente ácidas de expresivo efecto. En manos profanas, el resultado era menos feliz y podía aproximarse al ruido aleatorio. Nuestro amigo Tiesel va a tener luego una desgracia con un strapán. ¿Pero os dais cuenta de lo concreta que es la descripción del instrumento? ¿Os dais cuenta que estamos hablando de un instrumento que se podría tocar? Luego el gomapard o gomapardo, según la traducción, que es un electrófono. Y con la descripción lo decimos todo. Uno de los pocos instrumentos eléctricos utilizados en Sirene. Un oscilador produce un tono similar al de un oboe
que es modulado, elevado, vibrado y descendido, hablaremos luego de esto, en su agudeza por medio de cuatro llaves. De nuevo, cada uno de estos instrumentos es un instrumento posible, es un instrumento que se podría diseñar. Naturalmente, dicen que los planes de batalla nunca sobreviven al encuentro con el enemigo. Al diseñar estos instrumentos, seguro que tendría que haber cambios pequeños respecto a la descripción de Jack Vance. Pero Jack Vance, para un relato de 15 páginas, se toma la molestia de diseñar 3, 6, 9, 12, 18 instrumentos, si no he contado mal. A ver, que tenemos series de televisión completas con equipos creativos y altísimo presupuesto, en que en el espacio, en el siglo XXV, los alienígenas tocan el violonchelo terrestre. Si esto nos parece creatividad en general, muy Jack Vance, y encima creatividad referida a la música, nada os lo parecerá. Pero se amenazaba con dos tablas, así que después de la primera que acabamos de ver, viene la segunda. Técnicas musicales. Técnicas musicales. Cuando el pobre Tissel tiene que aprender a hablar con los sireneses, tiene que aprender distintos instrumentos y a tocarlos, como la música sirenesa. En esta tabla os he puesto en la primera columna la técnica tal y como la entendemos en la música occidental actual. En la segunda columna, cuando era aplicable, la forma en que se entiende en sirene. Y de nuevo una frase característica para encontrarla en el libro. Esta ha sido una de las partes más cabreantes cuando he estado estudiando esto. Las traducciones que he encontrado al castellano se comen directamente algunas de las técnicas musicales, indudablemente por la dificultad de traducción, o quiero ser bien pensado y creer que quizá, solo quizá, porque les han facilitado una versión mala. Por eso, en las frases características veréis que algunas las pongo en inglés, porque la traducción al castellano o bien no existe o bien es muy mala. Un par de ejemplos, de nuevo, si el tema resulta interesante, parad la reproducción del vídeo y haces una captura. Por ejemplo, escala. ¿Cuántas escalas tienen los sireneses? Los sireneses tienen 120 escalas, que son muchas escalas. Son desde luego bastantes más de las que empleamos históricamente en la música occidental. Frase característica. Los instrumentos afinados en cuartos de tono admitían el uso de 24 tonos. Estos, multiplicados por los 5 modos de empleo general, proporcionaban 120 escalas diferentes. Si ustedes no saben música, créanme, por favor, bajo palabra. Lo que dice tiene sentido. Lo que dice tiene sentido. Lo que dice permitiría escribir una partitura en que pasara eso. Arpegio. El ganga en que había practicado durante 2 horas escalas sirenesas, arpegios y progresiones simples. Bueno, un arpegio no es un elemento tan extraño, pero lo sabemos. Intervalos. Con toda probabilidad escalas no temperadas, pongo yo. Por la santa razón de que lo raro es lo que hacemos en Occidente de dividir la octava en partes iguales. De nuevo, créanme, bajo palabra. Nos encontramos con muchísimas más cosas. De nuevo, no me voy a entretener. Por ejemplo, clickstop, la traducción al castellano omite este término. Es imposible saberlo, pero es muy probable que se trate de lo que llaman pizzicato en la flauta, que no es el pizzicato de la cuerda, es simplemente
una percusión que se hace golpeando con la lengua la boquilla. Nasalizaciones. Pues oiga, nasalizaciones no existen en la teoría occidental, pero sí existen sonidos nasales. Nasalización a lo mejor quiere decir desde una cosa tan sencilla como un frulato a que el sonido se va haciendo progresivamente en nasal. Esto tiene correlatos en músicas de este planeta y en músicas que existen ahora mismo. De nuevo, estamos hablando de músicas posibles. Desgraciadamente no vamos a poder hablar con Jack Vance para saber con precisión en qué pensaba. Wolf Tones. Los tonos del lobo, el traductor incomprensiblemente lo sustituye por disonancias de acordes, lo cual es totalmente incomprensible para cualquier ser humano normal. Los tonos del lobo, incluso con este nombre en español, existen. Consiste en producir notas por resonancia. Es decir, yo toco una nota y hago que por resonancia suene otra. Incluso asumiendo quizá que Jack Vance no supiera muchísima música, que la sabía, podríamos incluso pensar que había un segundo sentido, que es un intervalo de quinta, la quinta del lobo, que sale especialmente desafinado. Pero bueno, estoy cogiendo estos ejemplos básicamente al azar para que vean que Jack Vance sabe lo que dice. De nuevo, en 15 páginas está inventando una música mejor descrita y más precisa de lo que se hace en novelas completas de ciencia ficción, trilogías completas y series de televisión que duran 9 temporadas. Con esto espero dejarles interesados, porque el trabajo que realmente me gustaría hacer es en algún momento sobre, como lo decía antes, la trilogía de Dourdane. Pero eso sería mucho, mucho más largo. Y de hecho, si les soy sinceros, el trabajo que realmente quisiera hacer es un trabajo en general sobre la ciencia ficción y la música. Pero bueno, terminemos. Les decía antes que hay un cómic sobre la polilla lunar y que da la casualidad de que lo tengo. ¿Podemos hablar un poquito de él? Al cómic, para distinguirlo, para no estar diciendo todo el rato la polilla lunar, el cómic, la polilla lunar, el relato, lo voy a llamar en inglés The Moon Mouth. La portada es esta que ven ahí y la adaptación es de Humayun Ibrahim. Jack Vance no tiene muchísimos cómics. Tiene muchísima aventura en muchísimos de sus relatos, en muchísimas de sus novelas, pero está tan basada en el lenguaje, está tan bien estructurado que muy posiblemente no bastara con una adaptación convencional si no hubiera que llegar prácticamente a la reescritura, a la recreación, para poder hacer un cómic brillante. En el caso que nos ocupa, este señor Ibrahim, que seguro que se pronuncia de otra manera, pero lo voy a pronunciar así, hace un trabajo brillante y creativo de rotulación, que en este caso, en la versión que ha elegido hacer, cumple un papel narrativo esencial. En mi opinión, el dibujo y el guión quizá flaquean un poquito más, pero es que la edición, que por cierto es carísima, está en A5, la mitad de lo que ahora llamamos un folio. Entonces, si hemos andado con racanerías de papel, lo más seguro es que haya habido que sacrificar partes de cada dibujo que haya hecho este señor Ibrahim. Lo más seguro es que haya habido que quitar viñetas para reducirlo al número de páginas que le permitían. Y naturalmente de esas cosas el cómic se resiente. Para los más veteranos de ustedes, para que se hagan idea, ¿se acuerdan ustedes de aquellos cómics Marvel de Vértice en pequeñito, horrorosos, con la página remontada para poder encajarlos en tamaño pequeño? Pues un cómic Vértice de Marvel es un poquito más grande que como le han dejado a este señor dibujar lo suyo. Y es una lástima porque honestamente creo que hay ideas muy buenas
y que hay ahí un potencial creativo como para hacer quizá una segunda versión. Les cuento. Como les decía, el aspecto más creativo que veo yo en este cómic es la rotulación. Tenemos aquí que el señor Ibrahim nos hace una especie de guía. Ven ustedes, algunos de los instrumentos son menos de los que aparecen en el relato. Fíjense en que cada uno tiene un color, cada instrumento es casi monocromático, tiene matices del tono, pero no tienen en general dos colores. Y cada instrumento va acompañado por una especie de cenefa, guirnalda, como la quieran ustedes llamar, que tiene una forma característica y comparte el color del instrumento. Estas guirnaldas, estas orlas, van a rodear cada bocadillo en lo que es el cómic y van a intentar representar lo que es la música con el instrumento que la está acompañando. Esta página sirve de guía, dentro de un momento se necesitaría empleada, y es una cosa que no acabo de decidirme. Va un poco contra el espíritu de Vance el tener que recurrir a una guía o a una nota a pie de página para entender la historia que te están contando. Pero también tengo que reconocer que esta idea me parece originalísima y que desde luego no se me ocurre ninguna idea mejor sin muchas más páginas para irlo contando a la vez que la historia. Aquí tienen ustedes los instrumentos ampliados. De nuevo, si les hace mucha ilusión, paren el vídeo, hagan una captura de pantalla y ya. Algunos ejemplos de lo que digo siempre serán preferibles. Aquí tenemos, por ejemplo, Diesel, que es el que está a la derecha con la máscara de polilla lunar, está hablando con un esclavo. Los esclavos no pueden tocar instrumentos, entonces solamente cantan. Observen ustedes la orla, la cenefa tan sencilla que lleva el esclavo, siempre en naranja y sin ninguna forma característica. Diesel está empleando el Himmerkin, que es un instrumento apropiado para despreciar o para tratar con los esclavos. Les he puesto a la izquierda una miniatura del instrumento y de su orla. Es curiosa la orla que esté compuesta de triángulos, cositas pequeñas en versión rojo. Supongo que la parte de cositas pequeñas es porque la percusión no mantiene los sonidos. Con lo cual, probablemente la pequeñez del triángulo también esté expresando la escasa duración del sonido. Un par de ejemplos más para confirmar. Aquí tenemos a la izquierda a Teasel con la máscara de conquistador del dragón del marino y a la derecha tenemos a Rolver, el anterior cónsul en Cirene, que está muy aclimatado a Cirene y le habla directamente en sirenio o sirenés. Le canta con el stimmick, que es un instrumento de desapego y desaprobación. No puedes llevar esa máscara. Tienen arriba la viñeta con la orla y debajo el stimmick con sus colorines apropiados. Por último, hay muchísimos más ejemplos en el cómic, claro, pero creo que con esto los entendemos. Arriba tenemos en la viñeta a un constructor de máscaras que está muy ofendido con Teasel, que se ha dirigido a él con el strapán, que es un instrumento para amigos íntimos o para iguales, y desde luego el constructor de máscaras se considera socialmente muy superior a Teasel. El instrumento que tenemos es un Scaramanga. Es curioso porque ese instrumento no se parece nada al instrumento, al escaranje que describe Jack Vance. Comprendo que visualmente es más atractivo. También el escaranje se toca con una cimitarra, cosa que no ocurre en Jack Vance, lo cual me imagino que es muy adecuado para demostrar que es un instrumento con el que te estás jugando la vida.
Pero no sé, yo pienso en Jack Vance y estoy casi seguro de que él hubiera inventado un arco como el del violín con una punta afilada en el pico, hubiera inventado una cimitarra, pero en que uno de los lados no tuviera filo y tuviera una superficie de flotación contra la cuerda o algo más verosímil. Con todo, a lo mejor estoy siendo yo muy puñeterito, no lo sé. Estamos acabando. Sobre la rotulación, un detalle. Aquí vemos que Tissel está hablando con los esclavos y los esclavos no se enteran de nada porque no se lo canta. Tiene que venir un amigo también terrestre y cantárselo con el instrumento para despreciar esclavos para que los esclavos se enteren y obedezcan las órdenes. Última viñeta de este vídeo. Aunque sea muy habitual, voy a destacar, ya que comento la rotulación, cómo hay dos tipos de letra distintos para hablar de dos idiomas distintos. Y como bien decía Sherlock Holmes, que a veces es más importante lo que no está que lo que está, me gustaría destacar también de este cómic la ausencia completa de las típicas corcheitas flotando por el aire para indicar que hay música. Este sistema que hemos visto es mucho más sofisticado. A mi juicio, requeriría que las viñetas tuvieran un tamaño mucho mayor, y no me refiero solo a que estuvieran ampliadas, sino a que hubiera más posibilidades de dibujar en ellas. Y en todo caso, volviendo a las corcheas, ni siquiera son adecuadas. Estamos hablando de una música que no conocemos, pero que ya sabemos por lo menos que tiene cuartos de tono, sabemos por lo menos que hay polirritmias. Nuestro sistema occidental actual seguramente no es capaz de reflejar una música exótica de un futuro más o menos lejano. Y esto es lo que les quería contar sobre Jack Vance, sobre la polilla lunar y sobre este cómic. Una no reflexión, unas palabras finales. A Jack o se le ama o se le odia, y normalmente por las mismas razones. Hay quien no aguanta las frases a veces enrevesadas que tiene, hay quien no aguanta que sus protagonistas sean tan cínicos de hablar tan bien y estar en el fondo deseando aprovecharse de todo el que tienen delante. Hay alguna excepción, normalmente en personajes mujeres. Bueno, por esa misma razón nos gusta a muchos. Sí tengo que decir que ideológicamente Jack Vance a veces es un poco irritante, pero entre la belleza de los mundos que describe, las sociedades maravillosas, no me gusta emplear la palabra mágica, pero voy a emplear las sociedades mágicas que crea, creo que bien vale la pena de vez en cuando aguantarle alguna impertinencia ideológica. Y si no lo creen así, no le lean. Yo realmente se los recomiendo. Yo lo he disfrutado mucho y pienso disfrutarlo mucho más. Adiós y espero que se hayan divertido.